muchas gracias por venir. El motivo fundamental por el que este hombre y yo estamos aquí, Carlos González, Julio Basulto, es para ver si estamos de acuerdo o no, así improvisando, en lo que él dice de nutrición y lo que yo pueda decir de pediatría, por ejemplo, las vacunas, e incluso ir un poquito más allá y hacer trampas y hablar incluso de los transgénicos, ¿vale? ¿Para qué? Para acabar de ganarnos enemigos. Él se ganó unos cuantos cuando escribió un libro que se llama En defensa de las vacunas, un libro buenísimo que yo creo que todo el mundo debería leer, y yo estoy a punto de ganarme otra sarta de enemigos con un libro que se titula Más vegetales, menos animales, en el que Juanjo Cáceres y yo, el autor de ese libro que tenéis en la mano, al que le agradecemos enormemente el gesto de permitirnos regalar 300 ejemplares del libro, vamos a caer mal a los vegetarianos y a los omnívoros, a todos por igual. Crucial e importante a tener en cuenta y bonus track. ¿Qué es inglés? ¿Qué es inglés? Ahora mejor, ¿no? Sí. ¿Qué hay crucial a recordar en esta conferencia? Es tan crucial que en realidad son motivos por los cuales no deberíais estar aquí. ¿Sí? La gente ha venido aquí por un título llamado alimentación infantil. Bueno, pues en nuestra opinión hay algo que es mucho más importante que la alimentación. Vacunas, accidentes y calidez en el hogar. Para hablar de vacunas, nada mejor que este hombre, que insisto, que tiene un libro llamado En defensa de las vacunas, así que hablemos sobre ello. Nada más. Bueno, antes querías que dijera lo que es una vacuna. Y hay confusión, porque he leído en documentos, incluso creo que alguno de UNICEF o así, hablar de la lactancia materna como la primera vacuna, lo cual es completamente falso. Sería como decir que el cinturón de seguridad es una vacuna. El cinturón de seguridad es muy bueno, protege contra accidentes, pero no es una vacuna. Una vacuna específicamente lo que hace es estimular la producción de anticuerpos en el organismo. Y la leche materna ya trae los anticuerpos puestos, no estimula la producción de anticuerpos anti-leche materna. Escribí un libro sobre vacunas porque me encontraba con cierta frecuencia con niños sin vacunar. Y me asustaba verlos además tan juntitos, que es lo más peligroso de todo. Siempre ha habido algún niño sin vacunar. Mientras solo sean el 2-3% de la población, probablemente no va a pasar nada, a no ser que vayan todos a la misma clase del mismo colegio, en cuyo caso es muy fácil que haya alguna epidemia. Y me preocupaba mucho ver padres que estaban retrasando las vacunas por argumentos tales como es que el pobre niño a los 2 meses es demasiado pequeño para ponerle tantas vacunas juntas, que es exactamente el mismo tipo de argumento que cómo le vas a dar el pecho nada más nacer si su estómago todavía no está preparado y hay que esperar 24 horas. Es el mismo tipo de argumento. Absurdo. Entonces, ¿por qué las vacunas se pone la primera tanda a los 2 meses? Porque no podemos ponerlas antes. Es decir, comprenderán que los médicos tenemos unas ciertas prioridades y si fuera posible vacunar a un recién nacido, estaríamos vacunando a los recién nacidos. No parece muy normal que las niñas se vayan del hospital con los pendientes puestos pero sin vacunar. No vacunamos porque las vacunas no funcionan el primer día, salvo la de la hepatitis. Se vacuna lo más pronto posible para que las vacunas funcionen razonablemente bien. En África se las tienen que jugar y ponen las primeras vacunas al mes y medio porque no pueden esperar tanto. En Finlandia o en Suecia, como tienen un sistema sanitario muy bueno y las pateras no llegan tan lejos, se pueden permitir el lujo de poner la primera vacuna a los 3 meses. En la mayoría de Europa tenemos que ponerla a los 2 meses. Lo único que protege a esos niños de menos de 2 meses contra esas terribles enfermedades es el hecho de que todos los demás están vacunados y, por lo tanto, no hay epidemias de polios, no hay epidemias de difteria y es muy difícil que un recién nacido coja esas enfermedades. En España nacen cada año 500.000 niños, por lo tanto, hay, creo que son 80.000, 83.000 niños en cada momento que no están vacunados porque tienen menos de 2 meses. Eso suponiendo que todo el mundo cumpla el calendario a rajatabla. Si a la primera vacuna la pusiéramos a los 6 meses, habría 250.000 de niños sin vacunar. Si la primera vacuna la pusiéramos a los 2 años, habría 1.000.000 de niños sin vacunar. ¿Que unos padres ponen la primera vacuna al año? Pues normalmente tampoco pasa nada.
pero como a todos los padres de España se les ocurriera poner la primera vacuna a los 6 meses, muy pronto tendríamos alguna terrible epidemia de difteria, de polio, de tosferina o de todo a la vez. No se puede tener 250,000 de niños, 500,000 de niños sin vacunar en un país sin que salte la chispa. ¿Y son un negocio oscuro? No son un negocio oscuro. De hecho, uno de los mayores fabricantes de vacunas del mundo es comunista, el Instituto Finlay de La Habana, en el que Fidel Castro fabrica, bueno, ahora Raúl, fabrica vacunas, las vende por muchísimos países en desarrollo. Al parecer son algo más baratas que las vacunas de origen europeo o norteamericano. La India también fabrica un montón de vacunas. Y no son nada negocio porque, bueno, yo siempre digo a las madres, hagan un cálculo de cuánto se han gastado ustedes en vacunas. Bueno, en las vacunas del calendario no se han gastado nada. En las vacunas que no están en el calendario, por cierto, no haría falta que se gastasen nada. España es una cosa curiosa, es el único país del mundo en que, además de tener antivacunas, tenemos fanáticos de las vacunas, y es el único país del mundo en que una gran parte de la población está poniendo más vacunas que las del calendario oficial. Vacunas que no están en el calendario en Francia, en Alemania, en Italia, se están poniendo aquí, pero vamos, y cada uno pagándoselas de su bolsillo, increíble. Entonces hay que cumplir el calendario oficial, que te lo ponen gratis. Pero suponte que las tuvieras que pagar, ¿cuánto te costarían? Todas las vacunas que se pone un niño en su vida cuestan 150, bueno, si cuentas el papiloma, 200, 300 euros como mucho. ¿En pañales? En pañales, en pasta de dientes, en cremas anti-age. Es decir, ¿de verdad creen que un laboratorio se forra vendiendo vacunas, que te pones 5 vacunas en la vida y ya estás vacunado para siempre, cuando tienes que investigar, tienes que demostrar que son útiles, y en cambio puedes anunciar por la tele una crema anti-age que no tienes que demostrar que es útil para nada, que de hecho la puedes seguir anunciando aunque se sepa que no es útil para nada, puedes cobrar 10 veces más y la gente no se pone 5 cremas en su vida sino se compra una crema cada semana? Pues clarísimamente a los laboratorios los que les sale a cuenta es vender otro tipo de cosas, preferentemente medicamentos que no sirvan para curar absolutamente nada. Esos siempre son los mejores, porque se cura todo el mundo. Entonces, cuando haces medicamentos para ser feliz, para tener energía, eso es facilísimo de hacerlo. Difícil es curar una meningitis o una pulmonía. Ahí sí que tienes un poco que investigar. Sí, luego hablaremos de estos complementos alimenticios que no sirven para nada, muchos de los cuales tienen efectos adversos, lo cual es una auténtica bicoca. La gente tiene lo que se llama la profecía del autocumplimiento. Es decir, deja de tomar un fármaco por los efectos adversos, acaba tomando un complemento alimenticio 100% natural que tiene efectos adversos, ¿no? El mismo fabricante le puede vender el fármaco para tratar los efectos adversos del otro, ¿no? Círculo vicioso. Mueren 4 niños en la India. Suponte que es verdad. En el telediario cada lunes te dice que han muerto 8, 10, 12 personas en accidente de tráfico. Todavía no he visto a un solo padre que me diga, yo a mi hijo jamás lo llevo en automóvil porque es muy peligroso. Y en cambio sí que he visto padres que no vacunan a sus hijos porque creen que es muy peligroso. Yo me asombro de cómo valora la gente la peligrosidad relativa de los hechos. Y hace poco se me ocurrió, que quizá me la habéis escuchado, la metáfora de la ducha. ¿Os habéis duchado en el último mes? Espero que sí. Yo me ducho cada 3 meses aunque no lo necesite. Aunque no haga falta. Bien, si tuvieses que escoger en África, por ejemplo, darles solo un consejo, que se duchen o que se pongan vacunas. Y lo mismo en España, tenemos que decirle un consejo a la población, que se duche o que se ponga vacunas. ¿Qué escogeríais? ¿Por qué? Porque es que, ¿sabéis cuánta gente muere en España en la ducha? Con el resbalón de la ducha, que eso es súper peligroso. Y no por eso nos dejamos de duchar. La ducha es importante. Bien, las vacunas son mucho más importantes, previenen millones de muertes cada año. Esto nos lleva... Hay, por cierto, una cosa, otra relación entre vacunas y automóviles. ¿Más? Cuando el gobierno español, con muy buen criterio, pienso yo, retiró de las farmacias la vacuna de la varicela, porque en España se estaba abusando de una vacunación que no estaba en el calendario, contrariamente a lo que ocurría en todos los demás países europeos, donde o la vacuna está en el calendario o no se pone y punto, hubo montones de gente yendo a comprar la vacuna a Andorra, a Francia, a Portugal. Se extinguió la vacuna en Andorra, en el sur de Francia y en Portugal,
y me preguntaban madres espantadísimas, sobre todo, curiosamente, parecía muy espantada la gente que ya le había puesto al niño una vacuna y le faltaba la segunda. Parece que algunas personas debían creer que si le pones la primera vacuna pero no le pones la segunda, el niño explota al llegar. No, no, mira, si le pones una, pues ya una que lleva, ya. Si son buenas, será mejor una que ninguna. Y si son malas, será mejor una que dos. Por lo tanto, una es ideal. Entonces, me preguntaban si tenían que ir a Andorra a comprar la vacuna de la varicela. Y yo les decía, es mucho más peligroso ir a Andorra en coche y volver. Es mil veces más peligroso que la vacuna. Y 100 veces más peligroso que la varicela. Pensaréis que os hemos tomado el pelo con la entrada, con razón. Pero el segundo punto son los accidentes. Ya no de tráfico, sino los accidentes en el hogar. ¿Por qué? Uno de cada tres menores fallecidos en accidentes de tráfico en España no llevaba puesto el sistema de retención. Uno de cada tres menores fallecidos en España no llevaba puesto el sistema de retención. ¡Por Dios! ¡Poned el cinturón a los niños! Yo he vivido 42 años en Barcelona ciudad y la gente, bueno, más o menos pone el cinturón de seguridad. Ahora vivimos en un pueblo de 1,000 habitantes y casi nadie pone el cinturón de seguridad. No sé si lo sabéis, pero en los pueblos la gente va en coche a comprar el pan, ¿vale? Un pueblo que, en mi pueblo no hay ni semáforos, de lo pequeño que es, ¿eh? Te caes de la cama y llegas a la panadería. La gente va en coche y no ata a los niños con el cinturón de seguridad. A 40 kilómetros por hora tu niño muere seguro, seguro. Bien, dejando de lado los accidentes de tráfico, los menores de 14 años, su principal causa de muerte son accidentes evitables. Enchufas, enchufes, esquinas puntiagudas, ventanas en las que no hemos puesto una reja, detergentes, cuchillos, piscinas, todo eso es mucho más importante que el omega 3, el calcio, el zinc, el fósforo, la complementariedad de aminoácidos o el gluten. Muchísimo más importante. O en los cereales orgánicos. O los cereales orgánicos, no te cuento. Y por último, las intoxicaciones por medicamentos están incrementando en España. No están estables. ¿Por qué? Porque estamos medicalizados. Tomamos demasiados medicamentos, nos automedicamos mucho y lo hacemos delante de los niños. No solamente no alejamos de su vista y de su alcance los medicamentos, sino que encima lo hacemos delante de los niños. ¿Por qué no hay que tomar un medicamento delante de un niño? Porque le estamos dando mal ejemplo. Le estamos transmitiendo la errónea idea de que la vida funciona gracias a los medicamentos. Y esto no debería ser así. Y eso es extrapolable a los complementos alimenticios 100% naturales. Y eso es extrapolable a las bebidas alcohólicas. ¿Qué ejemplo le estamos dando a un adolescente que le decimos que cuando vaya con sus amigos no se tome un cubata cuando tú llevas 15 años bebiendo alcohol delante de él? Por cierto, a los adolescentes, yo tengo una hija adolescente a la que solo le he dado un consejo con respecto al alcohol, que es el siguiente. La tenéis ahí sonriendo. Y es cierto, luego ella se lo ha dicho a todos sus colegas. Que mi padre dice, no les he dicho no bebáis alcohol, porque yo a su edad también lo hacía y sería absurdo. Y todos lo hacen. Le he dicho, no mezcles el Red Bull con el alcohol. Eso es importante, muy importante. Y cuando digo Red Bull, digo Monster, digo Burn, cualquier bebida energética. Que hay mucha gente que las confunde con bebidas isotónicas. No es lo mismo. Una es para un deportista de élite, ¿vale? La gente que está en el despacho no necesita tomarse Isostar. Y otra cosa es el Red Bull. El Red Bull es una bebida con mucha cafeína. La cafeína enmascara los efectos depresores del alcohol. ¿Qué pasa cuando te tomas dos cubatas? Que estás hecho polvo y no te aguantas. Si a la vez has tomado mucha cafeína, sigues bebiendo alcohol y llegas al coma etílico, sobre todo si eres un adolescente que no está acostumbrado a beber alcohol y que no tiene tanta enzima alcohol deshidrogenasa. Así que, por favor, a vuestros hijos adolescentes, uno, ejemplo. Y dos, pedirles, rogarles que no mezclen Red Bull con alcohol. No hay que pedir muchas cosas a los niños, porque si pides muchas, no te hacen caso. Y luego sugerirles que no tomen ni Red Bull ni alcohol por separado. Exacto. Jamás veréis en una caja de medicamentos que ponga enseñe a su hijo a no tomar estas pastillas sin permiso.
Lo que dice es mantenga el medicamento fuera de la vista y el alcance de los niños. ¿Por qué? Porque todos los expertos de verdad en prevención de accidentes infantiles saben perfectamente que es imposible enseñar a un niño pequeño a no tomarse el medicamento. Oh. Entonces, cuando alguien nos pretenda hacer creer que es imposible enseñar a un niño pequeño a cumplir normas, a tener límites, a recoger la ropa, a recoger los juguetes o a no poner los pies en el sofá, no le hagáis ni puñetero caso porque es mentira. Si fuera posible hacer esas cosas, también sería posible enseñarle a no tocar el medicamento. Cuando veas que va a tocar el medicamento, hazle así en la manita para que aprenda. O dile muy serio, no, el medicamento no se toca. Ningún experto en prevención de accidentes piensa que esas gilipolleces sirvan para algo. Y claro, fijaos la diferencia de matiz. Si la caja dijera, enseña a su hijo a no tomar medicamentos sin permiso, el niño que se intoxica sería un niño malo y desobediente que no hizo caso a mamá. Pero como la caja lo que dice es mantenga fuera del alcance de los niños, el niño que se intoxica es el pobre desgraciadito que tuvo unos padres que no mantuvieron el medicamento fuera de su alcance. No es responsabilidad del niño porque es un niño pequeño que no tiene uso de razón. Es responsabilidad de los padres. Y no podemos descargarnos nuestra responsabilidad con el mito de pensar que los niños son educables, deberían estar educados, deberían obedecer y deberían tener más sentido común que los adultos. No lo tienen. Ayer me escribió en Facebook, o anteayer, no sé si está por aquí, ¿cómo hago para que mi hija de 2 años me obedezca? Espere 20 años. Porque si solo espera 13 va a ser peor. Exacto. La obediencia es bastante peligrosa. No sé si conocéis el experimento de Milgram y si no, ponedlo en YouTube y veréis lo que es bueno. La obediencia es peligrosa. Olga y yo, nuestra filosofía se resume en aflojar cuerda. Y dar ejemplo. Aflojar cuerda y recoge tú y ya está, no tiene más. Bueno, seguimos. Buen ambiente en el hogar. Hay 2 artículos científicos. Yo estoy suscrito desde hace años al Journal of Sexual Behavior. Ahora le llaman así. Le llaman así, antes se llamaba Playboy. Una revista científica de comportamiento sexual. Y de repente apareció un artículo que mostraba que la calidez en el hogar se relaciona con una mejor dieta infantil. Es decir, el hecho de que tú te esfuerces en que haya calidez, en la que haya amor, en la que haya respeto en tu hogar, se relaciona con que tu hijo acabe comiendo mejor. Y otro artículo, este publicado en una revista de salud pública, indicó que los padres que comen bien y que hacen ejercicio físico consiguen muchos años después que sus propios hijos tengan unos buenos hábitos, fumen menos o no fumen, tomen menos alcohol, tengan menos trastornos del comportamiento alimentario, tengan menos riesgo de sobrepeso, obesidad y tengan menos comportamientos sexuales peligrosos, de esos que te pueden transmitir infecciones como por ejemplo el SIDA, ¿no? El buen ambiente en el hogar es tan importante, en opinión de Olga y mía, y eso corrobora los estudios, que como tú no puedes dejar de querer a tu hijo, porque eso es imposible, y si puedes divorciarte de tu pareja, eso es bastante probable, ¿no? El porcentaje de divorcios, ¿por dónde ronda? Por ahí por la mitad estamos. Por ahí por la mitad. Oye, creo que tiene mucho sentido que tú te esfuerces, no tanto en educar a tu hijo, sino más bien en preocuparte porque tu pareja vaya bien. Olga y yo nos repetimos a diario el siguiente mantra. ¿Qué puedo hacer por ti? Y Olga el primer día miente diciéndome, nada cariño, ya lo haces bien. Error. Y entonces el error sería que yo me lo tragara. Desde entonces sacas la basura. Exacto. Y se lo vuelvo a preguntar otro día para no ser pesado, hasta que el día en que yo, Olga me pide algo que realmente le cuesta pedirme y que para ella es importante que yo no me había dado ni cuenta. Bien. Y llega el día en que Olga me dice a mí, Julio, ¿qué puedo hacer por ti? Y yo le digo, nada, cariño, ya lo haces todo muy bien. También miento como un bellaco, hasta que llega el día en que le pido algo que a mí me cuesta mucho pedirle, que para mí es importante, que puede ser ir a una sex shop, por ejemplo, ¿vale? Y que ella no lo había pensado en la vida, y yo, pues mira, sí lo había pensado todos los días de mi vida. No sé, por decir algo, ¿eh? Pero ¿en qué cosas pensáis los tíos? Exacto, no como vosotros. Bien, la calidez en el hogar se relaciona con una mejor ingesta dietética, con más consumo de frutas y hortalizas, con más posibilidades de que el niño tenga unos buenos hábitos de vida. Eso es importante y eso no nos lo suelen decir. Y yo creo que tiene sentido en una charla como hoy. Nada más. Cuando vi eso, me acordé de una frase
que la he buscado por internet y la he visto atribuida a Enrique Jardiel Poncela, que dice que los hijos del amor son hermosos. Y de pronto pensé, eso lo había leído muchos años, pero no le había dado importancia, pero de pronto pensé, a ver, diga lo que diga los fabricantes de cremas, no hay nada que hermosee tanto el rostro como una sonrisa. Es decir, puedes tener una verruga en la nariz, pareces más guapo si sonríes. Si pones cara de mala leche, pareces más feo. Hace poco compartí una reflexión que dije, lo más sexy de mi mujer es el cariño, el respeto y el amor con el que trata a nuestras hijas. Estoy de acuerdo con la sonrisa, pero para mí una definición de tía buena, tengo que ver cómo trata a un niño. Para mí eso es importante. Y yo creo que para todos los varones, por más que pensemos mucho en sexo, porque pensamos mucho en sexo, eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Bueno, es que yo creo que ese es el motivo por el que somos padres. Quiero decir, somos uno de los pocos primates, y desde luego el único primate superior, que se queda con la hembra. Es decir, el orangután se pega al revolcón y se larga. Y la orangutana tiene el estro cada 5 años. Y a su marido no le importa mucho esperar 5 años. Quiero decir que tampoco es que la vaya siguiendo todo el rato por la selva. Nada. Ya cuando estés a punto, avisa. Entonces, ¿por qué los varones humanos nos hemos quedado? Porque criar a un niño humano es tan difícil que la hembra sola no podía. En tiempos de nuestros antepasados, cuando no había ni agua corriente, ni supermercado en la esquina, ni nada de eso, si el padre no se quedaba a ayudar, a proteger, a alimentar, muy probablemente la cría moría. Pero claro, ¿de qué sirve que el padre se quede a ayudar si se queda con una mujer que no cuida bien a las crías y se van a morir igual? Entonces yo creo que genéticamente a los varones humanos nos atraen las mujeres que son buenas madres. Porque para eso estamos. Otra cosa, no digo conscientemente, que también, en tu caso será conscientemente, pero inconscientemente, ¿por qué nos gustan las mujeres guapas? Se supone que es porque una mujer guapa probablemente está sana, no tiene la lepra, no tiene, vale, pues será una buena madre para mis hijos. Pues de la misma manera, ver una mujer que cuida bien a sus hijos, pues resulta atractivo, sería una buena madre para mis hijos. Lo firmo, sí, me lo quedo. En el otro extremo, en el otro lado también, ¿eh? Quiero decir que a las mujeres les encantan, sí, buenos padres para sus hijos, por eso supuesto. Espero. Sí, sí. Carlos, tú tienes un libro recién publicado que se llama Creciendo Juntos. Ajá. Y pones una frase que yo he repetido mucho, que es la infancia es fugaz, que nuestra obsesión por educarlos no nos impida disfrutarlos. Sí, porque es que estamos obsesionados con educarlos. Oye, ¿tú quieres educar a tu hijo? Sé educado con él y sé educado con los demás, ¿sí? Pero es que es fugaz. O sea, a mi hija mayor, no sé si la veis por aquí, que es una chica que tiene su vida y ya está bien que la tenga, ya ha pasado. Ya, ostras, ya pasó la infancia, ¿no? Es fugaz. Disfruta cada momento con tu hijo porque no te vas a dar ni cuenta y ya no está en casa, ¿no? Y en tu caso más todavía. Hicimos todo lo posible para que se quedaran. Nos juraron que si les dábamos pecho, los cogíamos en brazos, nos los metíamos en la cama, nos juraron que se quedarían enmadrados y no saldrían nunca de nuestra cama y no caminarían solos. Se van. Hicisteis el colecho. Nos han estafado de mala manera. Se van igual. Conclusión, achuchar mientras se dejen. Amén.